lado lo que verdaderamente es importante. Nuestras cualidades y esencia como mujeres hace que realmente seamos hermosas y atractivas. No nos damos cuenta que en realidad no necesitamos mucho, simplemente entender que son nuestras cualidades y nuestra esencia las que en realidad atraen y conquistan a alguien. Es por ello que quiero compartirte 10 cualidades que te harán más atractiva sin importar tu físico. Número 1, amor por los demás. El querer ser siempre el centro de atención nos hace ver muy mal. Ningún hombre se resiste a una chica con un gran corazón que no tiene amor propio, sino que da a los demás. No es nada atractivo caminar intentando llamar la atención de todos, pero es muy atractivo cuando tú das a los demás atención, amor, cariño, afecto e inclusive das de lo que tienes. Número 2, humor. Tener un sentido del humor adaptable hace atractiva a cualquier chica. Y es que no hay nada peor que una mujer que no entienda las bromas y además las tome muy a pecho y haga por ello un drama. Creo que también es muy desagradable ver a una mujer que no disfruta las bromas, que no disfruta el momento y que siempre trae una cara de limón. Número 3, forma de enfrentar los problemas. Las mujeres que siempre lloran ante cualquier adversidad son cero atractivas. Una mujer que se agarra fuerte los pantalones y le hace frente a la situación que le aqueja realmente enamora. 4, cultura. Y es que el hecho de tener sed de conocimientos, de disfrutar la lectura, la buena música, la información del mundo actual, habla muy bien de cualquier persona. O sea, es cero atractivo que le hables a tu novio o a tu amigo o a quien sea de revistas, de chismes, telenovelas y cosas que realmente no alimentan tu cerebro. 5, poder mantener una buena conversación. Y este punto es súper importante relacionado con el anterior, que no todo lo que hablemos gire en torno a la moda, a las telenovelas, a los chismes, sino tener la capacidad y la habilidad de hablar sobre cualquier tema. Por eso es importante leer, documentarnos, llenarnos de cosas buenas y positivas que nos hagan ser más inteligentes. Número 6, metas. Eres realmente atractiva cuando tienes metas, sueños, objetivos y además no solo los sueñas, sino que estás luchando por hacerlos realidad. Y número 7, carácter. Una mujer con carácter es muy atractiva. Una mujer que no se deja cuando las circunstancias están en su contra, sino que además levanta la voz, es capaz de hablar, de externar lo que siente, lo que sucede, lo que le pasa y alza la voz ante las injusticias sin importar quién la esté mirando. Punto número 8, opinión propia. Y este punto es súper importante porque hoy en día todos, no solamente las mujeres, estamos luchando contra corriente y en realidad se requieren personas que levanten la voz, que no se dejen llevar por las opiniones o por lo que todo el mundo dice. A veces sabemos personas que somos como borreguitos a donde nos llevan y lo que dicen es lo que hacemos, pero es importante tener opinión propia, tener voz y, lo más importante, defender nuestra opinión. 9, no tener miedo a las cosas nuevas. No tener miedo a los nuevos retos, a los nuevos desafíos te hará una mujer muy atractiva. Tenemos que amar, experimentar y atrevernos a los nuevos cambios. Y el último punto, el número 10, es independencia. Una mujer que sea capaz de salir adelante sola, pero ojo, no nos confundamos aquí, que también tenga la capacidad para compartir su vida con alguien. ¿Te das cuenta que puede ser realmente bella y atractiva sin importar tu físico? Espero que este video te haya gustado, te haya servido un poquito y te invito a que lo compartas por ahí con alguien que a lo mejor te
Dios, así te creo. Nos vemos hasta el próximo video.